ートネッシー。
Estamos después de unas dificultades técnicas. Regresamos al stream y vemos que robamos tantos 2-0 en ventaja sobre Cornetti. Y tenemos a su característico Mario, un personaje que le dio muchísimas victorias a lo largo de Smash 4. Y family friendly todavía, esto solo es family friendly, así que ojo, cuidado con ese tipo de interacciones. 5% de daño para Romeo en su segundo stock contra 72 que tiene Cornejo. Posible último juego para Cornejo en esta bracket del lado de losers. Debe tener muchísimo cuidado. Y vemos que pues para pues recordado la vieja gloria de Cornejo, pues en Smash Bros. Que fue Full Main Mario. Y pues ya creo que pues está bastante difícil la situación con Steve Snake, y vemos que ya está en las últimas, el pobre Cormeme, ya como en stock, y ya fue Romeo, y ya fue en los ladders, ya pues no, ya lo pone ya entre las cuerdas, pues ya está casi que finiquitado. Sí, debe tener muchísimo cuidado, 92% de daño, ese escudo que estaba como esquido, no lo va a conectar, se viene acá, no consigue cerrarlo, pero quien sí lo cierra es Romeo Santos. Con esa conversion y este backer, y avanza al lado de losers de la Grand Finals a enfrentarse contra Wolfen.